Ah, venga, que los carros automáticos son lentos para subir en una carretera sinuosa, que son malos, que se me queda el carro en las curvas. Lo entiendo, porque usted solamente lo sube en D. Para usted solamente existe DRN, ¿cierto? Para manejar el automático. Pero estos tres de acá no. Y eso que tenemos una caja que no es muy moderna. Tenemos la caja convencional, la 1, 2, D3, que es lo mismo de overdrive. Les voy a enseñar a subir como los dioses, más rápido que una caja manual, que muchos conductores de caja manual, pero con una automática de este estilo. Porque yo sé que hay cajas tiptrónicas y de doble embrague. No, 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 no. Vamos a verlo con una de estas. Y vamos a subir como los dioses. El primer error acá es subirlo en D. Es el primer pecado que cometen algunos conductores. Y claro, obviamente en D el carro va a buscar andar lo más bajito de revoluciones posibles para ahorrar combustible, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, el carro pues va limitado en D, que es andar en cuarta o quinta. Entonces él en este momento está subiendo como en segunda, tercera, pero él busca subir rápido los cambios. El segundo error también en algunos carros que tienen la potencia baja es usar el aire acondicionado a la hora de subir. Miren, aquí ya me buscó la tercera y la verdad se siente lento el carro para subir. Pero qué pasaría si le ponemos D3 o overdrive. Bueno, la verdad no pasó mucho. Ahí se volvió un poquito el cambio, sí ganó algo de torque. Hay un camión que nos está aquí azarando. Debe ir desocupado. Bueno, qué pasa, yo le meto segunda, ahora sí. Y a fondo, vean. Segunda y a fondo. Tercera. Miren, va subiendo 80 en una caja de estas. Muy bien revolucionado. ¿Por qué? Porque ustedes pueden manejar esto de manera manual entre segunda y tercera. Lo van subiendo. En esta carretera es chévere. Aquí estamos realizando una conducción más deportiva, ¿no? Porque digamos, ay, que a mí me gusta subir más suave en un cambio. En un cambio suave, no molestar tanto con la caja, bajarlo segunda, tercera, estar jugando ahí como modo manual con la caja. No, listo, pues muy fácil. Se quedan. Bueno, en esta zona que vamos en recta, digamos que el D3 o el overdrive le serviría. ¿Listo? El overdrive le serviría, o D3 en este caso, que viene a ser como lo mismo. Le sirve, pero digamos, ahorita vamos a llegar a una parte más curva y ahí ya el carro se va a empezar a sentir quedado porque la tercera le sobra. ¿Sí? La tercera le va a empezar a sobrar y entonces el carro se va a empezar a sentir quedado. Mire, aquí ya zona de curva, mire. Aquí ya salí lento, ahí volvió a devolver el cambio, ¿verdad? Como que recuperó. Pero digamos, un cambio apto para una persona que sea más aprendiz y no quiere estar jugando tanto con la caja. Listo, segunda. Y en segunda todo ahora va a subir con buena fuerza. Listo, ahí le pusimos dos. Va a subir con buena fuerza. Mira que paría si le pusiéramos uno. No, ya no sube muy despacio y muy revolucionado. Sí, entonces digamos para mantener ahorita que vamos a 50, uy, en primera iría re super revolucionado, o ya tocaría andar por ahí a 30, entonces pues no aguanta. Segunda es un cambio ideal. ¿Cuándo se usaría primera? En una carretera ya como subiendo una vereda, una montaña, la hijo de madre, bien delgadita, ahí sí. Pero en este tipo de carretera bien sinuosa, subida, segunda está perfecto. Miren, perfecto, se sube en segunda. Venga, una conducción un poquito más deportiva, pero en curvas. Listo, vamos en segunda. Le metemos más durito el acelerador. Paso a tercera. Cuando ya se revolucione mucho, paso a tercera. En la curva, freno, bajo a segunda otra vez. Muy bien. Miren, miren cómo se recupera. Como mejor que un carro manual, porque ustedes no tienen clutch. Lo único es que tienen que saber usar. Miren, tercera. Devuelvo a segunda porque es la flota de frente. Listo. Damos la curvita. Miren, va subiendo mejor que muchos carros manuales. Miren, súper bien se recupera ahí de la curva cerrada. Me parece que se puede desarrollar una conducción deportiva, inclusive con este tipo de caja. Miren, perfectamente sube el carrito en este tipo de carretera. Y eso que con esa caja. Miren. Bueno, aquí vuelvo a primera. A primera. Para pasar. A medias dan el paso. Y listo. Pasamos a segunda. Se maneja como un carro manual. Más o menos que le meten un primerazo por ahí hasta 30. Si van subiendo 30, 35. Listo. Va a la segunda. Y a 60, 70 le meten tercera. Ya vamos a 60. Ya va a la curva decente. Entonces lo dejamos en segunda. Listo. Eso es todo, señores.
Eso es todo, así se maneja una caja automática bien convencional en una carretera sinuosa, y el carro va subiendo delicioso, 70, 80, rico. Si les da más recta, miren, aquí hay una buena recta, miren, aquí sí lo podemos pasar a D3 overdrive. Miren, rico, listo, llegamos a 80, llegamos a la curva, bajamos a segunda, chévere. Poquitico de freno aquí le aplicamos, vamos subiendo. Más que todo en la subida impere el acelerador, al igual que lo haríamos en un carro manual, impere más que todo el acelerador. Miren que creo que en toda la subida hemos usado una vez el freno. Miren, tercera nuevamente, ahí ya subió a tercera. Y ahorita cuando lleguemos a la sección de curvas, freno, bajo a segunda, se sostiene un poquito el carro con la caja y giramos riquísimo. Listo, ahí está. Así se maneja una caja automática en una carretera sinuosa. Y bueno, mis queridos aprendices, espero les haya servido demasiado este video. Yo sé que mucha gente tiene carro automático y dice, mi carro es lento. La gente tiene carro manual y dice, ¡oh, automático, malos! Les apuesto que realizando la conducción que estamos haciendo, le ganamos al 90% de la gente de carro manual. Los que quieran mis clases presenciales, claro que sí, se están dictando. Pero la información únicamente se da por Instagram como @vicentico_b13. Ahí me van a escribir un mensaje al interno y pues bueno, les daré la información de mis cursos presencial. Listo, si usted no vive en Bogotá o no le respondí, no se preocupe. También le tengo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Ahí subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Y tras del hecho, coplo los ejercicios que les pueden a ustedes hacer para sacar la licencia de conducción. O sea, el examen práctico lo tengo ahí. Los ejercicios lo hicimos con un alumno y sacamos el 98, el 100%. Y ahí están todos los ejercicios. Vayan, lo miran. Aquí como comentario destacado les dejaré tanto el link de Instagram como el link de Patreon para que se inscriban o me hablen para mis clases virtuales o se inscriban al curso virtual. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!